Hello. Hello. A ver, lo voy a intentar. Howard. Hola, Julia. Howard, Joe. No, puedes hablarme en castellano, ¿eh? Nosotros, los americanos, todos hablamos en castellano. Solo que grabamos las películas en inglés por las subvenciones. Ya. Y para que no se quede el inglés como una lengua muerta estilo latín, ¿no? Exacto. Uy, hace mucho calor aquí, ¿eh? Sí. ¿Quieres pañuelos? Tengo. Julia, ¿tú no tenías que estar ahora mismo recogiendo el premio de Donosti? Vamos, el premio este que tienes aquí. Bueno, la verdad es que me acabo de marchar porque estaba muy acalorado, la verdad. Y porque, bueno, he cogido la farola y he venido con el chico de la alfombra. ¿Qué ha pasado, Julia? ¿Qué ha pasado? Mira, la culpa la tiene Bardem. Es que está tan bueno, está... Me ha puesto como una rinoceronta hembra de 1.500 kilos en alta, te digo de verdad. Ha sido muy fuerte. Y estaba ahí, venga a mirarme, yo le miraba así, me lo quiero comer, pero está imposible, tío. Está... Uy, este es Borja Coveaga, ¿no? Borja Coveaga. Director de cine. Sí. Oye, nosotros me parece que nos conocimos hace unos 4 años en el esto de los Oscars, ¿no? En la ceremonia de los sí, Oscars. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Yo solo he ido todos los años, pero bueno. ¿Sabes? Tengo muchas amigas que me dicen que a los 40 les llega la crisis de que los directores no les hacen ni no les dan papeles, no les hacen ni caso, cosa que en mí no pasa porque yo estoy grabando mucho ahora mismo. ¿Tú crees que hay crisis en los 40 o no en el cine? No, los 40 son los nuevos 30, ¿no? Son los nuevos 30. Para ti, desde luego, que sí, además con el castellano perfecto, si quieres, sí, aquí tenemos buenas subvenciones también. Tenemos buenas subvenciones. Sí, bueno, pues podemos hacer. Y si pasas a la euskera, te dan más todavía, o sea, sí. Sí, lo que pasa es que con el euskera lo tengo un poco más difícil. Oye, me parece. Barnetelli o algo. Tú eres el pagafantas, ¿no? Sí. Pues mira, a mí es lo que me está pasando con Bardem. Es que estoy hecho una puta pagafantas. Estoy venga a echarle los tejos, pero no me hace ni caso. ¿Qué voy a hacer esta noche para que me lo pueda...? Pues no sé, con esas piernas peludas que tienes, entrale a saco y seguro que cae, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, sí, sí? Bueno, perdón, Oscar, pero es que me estoy meando, ¿eh? No, no es... Oye, ¿sabes dónde está el váter? Sí, por ahí. ¡Satur! 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 Bueno, gracias, Julia Gómez.